Llega el momento de escuchar las confesiones de Alejandro Fernández. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. No es mañanero, pero arriba puntual a nuestro encuentro en un hotel de California. Como ven, es un verdadero caballero y así tituló el primer tema que lanza de un nuevo disco con mucho sabor a México. Un disco que regresas a tus raíces, un disco 100% mariachi. Cuéntanos sobre esta producción. Primero que nada, muchas gracias, Pamela. Estoy muy contento de regresar a mis raíces, como lo dices. Tenía muchos años sin grabar música mexicana. Nos habíamos enfocado a grabar un poco de pop. Tras más de 15 años coqueteando con éxito con las baladas, confiesa que ya extrañaba la música con la que alcanzó la fama. Sí, siempre había pensado que el pop tiene como un tiempo de caducidad, ¿no? Digo, ya no estoy tan bebito como antes. Y creo que la música mexicana te da ese porte y ese orgullo y ese poder, superpoder, de poder seguir cantando la música mexicana hasta, pues, mi padre tiene 80 años y sigue cantando. No es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco, y no suelo ser aquel que no le importa con quién. Trato de ser respetuoso. Ay, pero ver tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo.